Bueno, ahí estoy grabando el día de ayer. Hola. ¿Cómo, John? Yo, profe, ¿cómo amanece hoy? Elegante. Ah, bien, bien, con frío. Acá está bastante frío el día de hoy. Ustedes han de estar abrigaditos allá en Tumaco. No crea, acá tenemos un invierno que hay unas lluvias. Sí, Hace unos está. friecitos también por acá. No como allá, pero no. Ya llueve con gusto en Tumaco. Bueno, en este momento, pues ustedes se acabaron de dar cuenta que estoy abriendo mi Google SketchUp. Estoy iniciando el modelo con el que trabajamos el día de ayer, en el cual, pues habíamos hecho algunas cositas, ¿no? Nos faltaba agregarle algunos elementos y vamos, pues hoy a mostrar. Tres cosas importantes. Primero, la elaboración ya de un elemento detallado. Por ejemplo, vamos a trabajar el día de hoy con un, no sé, pensemos en algo como un asadorcito para esa parte de atrás de la casa y las escaleras. Y también vamos a trabajar sobre la creación del componente, es decir, que toda esta sea un componente para que posteriormente la compartan o sea compartido entre ustedes y generar un barrio, el barrio de los estudiantes de seminario de, perdón, de software gráfico de Tumaco en el 2020, que esa es la tarea que deben entregarme para el próximo año, digámoslo ya, porque ya se acabó este año. Profe, ¿Sí? yo me hice una escalera bien chévere con eso del componente. A ver, ¿quieres proyectarla? Ya me conecto rápido al grupo. Eso también es bueno, porque miren que aquí, pues en mi caso, yo les voy mostrando cosas que yo he hecho y justo hoy también les voy a mostrar cómo pueden compartirse esos elementos. Yo les decía hace un momentico que van a poder o van a intercambiar sus casas, pero también componentes. Ya vamos a ir explicando lo que se va a hacer. Ahí ya habilité de pronto para Bueno, para que. eso el Dime, John. listo. Eso para lo del barrio se puede tener cualquier medio. No. Pues obviamente, ¿no? Vamos a trabajar con la escala de metros. Y pues no van a ver, digamos, como una ventana que ocupe este mismo espacio, ¿no? A ver, ya acá voy. Uy, está bien bonita. Si aquí yo dentro a una de estas, es un componente, o sea, lo que yo haga Ajá. con una se modifica con la demás. Sí, señor. Ah, qué bien, ya exploraste la parte de componentes. Sí, me pareció chévere, profe, porque uno, por lo menos, yo nomás hice una sola y como modificaba una y se modificaban las demás. Y por lo menos esa parte simplemente la incliné hacia arriba y todas se pusieron en la misma posición. Y Sí. ya. Muy bien, muy bien. Aunque hoy no vamos a estudiar esos componentes como tal, porque por ahí hay un arbolito de componentes. Hoy vamos a trabajar con los agrupamientos. Pero está muy bien y miro que tienes un jardín, está muy bonita tu casa. Sí, pero por eso le preguntaba que si de pronto para el trabajo del barrio podíamos trabajar de pronto con lo que ya venimos trabajando para dedicarle tiempo a esta casa. Sí, es que mira que ahí, por ejemplo, en las medidas, mira que la persona que está ahí al lado concuerda, ¿no? O sea, no es que se desfase Claro. mucho de las medidas, pero si ya en lugar de 1 metro o de 2 metros de altura de la casa tuvieras 2 kilómetros o 2 centímetros, ahí sí va a ser complicado Claro. para interactuar con los modelos de los compañeros. Entonces, muy buena pregunta, John, y de pronto para que todos los compañeros lo vayan teniendo en mente. Hay que utilizar las medidas concordantes con las dimensiones, pues, de nosotros, porque ustedes van a compartir el modelo que tienen. Ustedes lo van a compartir a sus compañeros y ya les voy a explicar cómo. Está muy bien, muy, muy bonito Sí, tu. porque esta puerta tiene la misma medida de una puerta real. Excelente, eso está muy bien. La ventana también la miro bien detallada, está muy bonita, Gracias, profe. ¿vale? Listo.
Muchas gracias a ti por compartirnos. ¿Alguien más desea compartir su trabajo? ¿No? Bueno. Listo. Por acá entonces yo les estoy mostrando el modelo que creamos, el modelo que creamos ayer, y resulta que por aquí ya estamos mirando algunas cosas y de pronto alguien de ustedes ya ha notado, bueno. Inicialmente el suelo no tiene una textura, entonces pues yo voy a colocar la misma baldosa de aquí, la voy a tomar de acá. Para que me quede la misma y no tener que buscar, podemos usar el goterito, la tomo y la coloco aquí. Listo. Ahí está. Ahora este de aquí, este arquito que tenemos acá, supongamos que sea como en mármol, entonces podemos buscar la textura de piedra, creo que es. Mármol había. Metal, madera, ladrillo y revestimientos. Eso, este de aquí, camino de piedra. A ver, miremos cómo queda este. Eso, ahí, miren. Miren que pudimos, ahí estoy colocando esa textura. Y me está quedando, pues, de forma un poquito más agradable. Voy a tomar esta porque me he olvidado de colocarla en estos muros de aquí. Ahí está. Perfecto. Y esto de aquí también. Ahí tenemos ya un poco mejor el modelo. Le hice dos cambiecitos. Ahora bien, otra de las cosas que ustedes debieron notar es que lastimosamente olvidé colocar la puerta para subir a la terraza. Miren que aquí no tenemos escaleras. No tenemos por dónde ingresar. Entonces vamos a iniciar agregando esa puerta. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Lo voy a colocar aquí, a ver, miremos por acá. Las escaleras las voy a hacer de manera interna, hagámoslas. Sí, hagámoslas de manera interna. Entonces van a ir por aquí adentro. Aunque ahí se me va. Bueno, sí, hagámoslas por aquí adentro. Entonces lo primero que voy a hacer es abrir un espacio para que las escaleras puedan estar en esa disposición. Entonces voy por aquí, voy a hacerla de 1 metro y a lo largo de toda la casa. Entonces voy acá. Ahí. Discúlpeme, coloco una perspectiva un poquito más adecuada. Ahí más o menos de 1 metro. Listo, ahí. Ahí miren que ya tengo esa cara quietica y la voy a quitar. Voy a quitar ese espacio en la cara, ahí está. Y ahí quedó. Ahí ya tengo la parte donde van a ir mis escaleras. Por aquí voy a subir. Entonces acá pues ya miramos la parte hueca. Y de ahí van a salir las escaleras. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo las voy a hacer sencillas, voy a hacerlas de manera derecha. Entonces que tengan esta misma dimensión. Miremos entonces cómo podemos hacerlo. Ya, yo voy a tomar lo siguiente. Voy a deshacer el último cambio que hice. O no, tal vez no. Hagámoslo ahora. Nuevamente cerremos, pero ahí ya no quiero que sea. Que sea. A ver, dejémoslo ahí. Sí, ahí mejor. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a trasladar esta cara mejor. ¿Qué pasa si la traslado en X? Ah, pero ahí se me va. Uy, no, no, no. Se me está dañando el muro. Esto de aquí, la traslado hacia abajo. Se me van a venir los muros también. Sí. Pensemos bien, a ver aquí cómo lo hacemos. Ya, sí necesito hacer otro. Sí necesito borrarla.
Primero vamos a hacer una rampa, entonces. Vamos a hacer una rampa en la cual va a ir desde ese punto hasta ese punto, y eso lo vamos a hacer con 1 metro. Ya vamos a trazar las figuras. Entonces la rampita va a ir en la cara. Ahí, listo. La rampa va a ir en este sentido. Voy a tomar el metro. Le digo que mida desde aquí hasta acá. Listo. Y desde aquí hasta aquí abajo también. Y ahora te voy a decir que mida desde aquí hasta este punto y desde este punto hasta este punto. Ahí, y ahora sí, de este a este de aquí, de este a este de acá y de este de aquí a este de aquí. Listo. Ahí tengo. Ahí ya tengo proyectado desde dónde debería iniciar mi escalera. Entonces, bueno, voy a borrar lo que no necesito. Borro esto. Uy, no, ahí se me fue una de más. Borro esto de aquí. Se puede ir. Esto lo borro, esto lo borro. Esto de aquí lo borro. Esto también. Esa no. Listo. Y vamos a iniciar a dibujar el rectángulo. Ese rectángulo va a iniciar aquí porque, como les digo, debe ser estilo rampa y va a terminar acá. Entonces, pensemos en lo siguiente. Voy a hacer unas proyecciones también desde allá para bajarlo, porque primero lo voy a construir en el plano y luego lo voy a pasar ya hacia arriba. Ya la vamos a subir y luego ya la hacemos inclinada. Entonces bajo por aquí, lo mismo, voy a hacer lo mismo del lado de acá. Entonces tomo esto de aquí hasta este punto. Y de este punto, ¿dónde estoy? Ahí, esa no era. Desde aquí hasta aquí. Ahora desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta aquí. Hasta aquí. No, ahí se me fue torcida, parece. Desde aquí hasta acá. No, ahí no está. A ver, miremoslo así. Esta me está costando, pero bueno, igual la puedo sacar de aquí. Aquí es donde quiero. A eso. Aunque me está quedando muy rara. Rarísima. Ah, es que va de aquí. Desde aquí, desde este punto hacia este punto de aquí. Ahí sí ya aparece. Ahora sí ya la tenemos ahí y vamos a dibujarlo. El rectángulo que va a ir desde aquí hasta acá, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta acá. Oye, esa última no es, hasta arriba era. De aquí a aquí, de aquí a acá, y de aquí a aquí. A ver si parece que está, ¿no?
Listo, entonces vamos a hacerlo. Voy con la herramienta de dibujo del rectángulo, tomo mi punto de intersección, que sería este de acá, punto auxiliar, si es este. Aunque bueno, también podríamos decirle, desde aquí, va a pasar por acá, y va a venir muy abajo. Desde aquí pasa por acá y va a crecer hasta acá. Hasta ahí, listo. Ahí ya. Ahí me quedo. Y si la miramos desde arriba, más o menos miramos que va a cuadrar con la arista. Ahora sí borro todas esas guías porque ya no las voy a necesitar. Yo voy a hacer la escalera de la siguiente manera. Voy a tomar mis ejes y voy a iniciar a hacer las divisiones, simplemente las divisiones. Entonces voy a dibujar primero el punto medio, donde está el punto medio de esto de aquí, aquí, al punto medio. Luego del punto medio al punto medio, lo mismo acá, lo mismo aquí. Tantos escalones como yo considere necesario, luego los vamos a distribuir. Y luego vamos a hacer también pues que sea un poquito inclinada. Que no me quede el muro ahí, sino que tenga como el espacio para guardar las cositas. Que nosotros hemos visto que las escaleras no son macizas, sino que tienen como una, son como una rampita. Y abajo se guardan cosas usualmente. Entonces eso es lo que vamos a hacer con esta de aquí. Ahí tengo ya todos mis escalones. ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar algo? Sí, profe, así yo más o menos hice una escalera, pero me compliqué la vida. Ajá. Es decir, yo no lo tomé como que de punto medio a punto medio, sino que a medida. Lo comencé a medir, sí. Y ahorita que usted lo hace, trabajé de más. Bueno, sí, es que eso uno va como es lo que se va obteniendo con el desarrollo de modelos, ¿no? Porque mira que, y son cosas que uno va descubriendo. Yo me acuerdo que antes, para hacer, por ejemplo, lo que voy a hacer aquí, yo tenía que estar bien pendiente aquí, a que quede, hasta que luego descubrí que aquí me da la opción de que quede en la arista, mira. Ahí, por ejemplo. De ahí la escalera queda. Pero es como para ir descubriendo. Igual me parece bueno también que tú hayas hecho como esa interacción, porque sirve mucho. Ahí tenemos entonces la primera escalera. Ah, pero me olvidé de algo antes de darle volumen. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 escalones que debemos distribuirlos en, miremos cuánto mide desde aquí, desde este punto, hasta el suelo. Hasta aquí mide 2 metros 20. Y tenemos 16 escalones. Entonces, ¿cada cuánto debe ir un escalón? 2 metros 20 entre 16. Deben ir aproximadamente de 14 centímetros. Entonces, 2 metros lo voy a dejar. Voy a hacer lo siguiente. Si se fijaron hace un momento, a mí me quedó hueco el escalón. Cuando yo miré así, quedó hueco por dentro. No sé si todavía esté. No, ya no está. Porque cuando lo elevo, hagamos la prueba. Cuando lo elevo, como esta figura no tiene masa, entonces va a mover la cara. Yo hice algo así y miren que aquí queda hueco. Pero yo no quiero que quede hueco, sino que quede macizo, porque luego voy a hacer un recorte. Entonces, lo primero que voy a hacer antes de hacer las divisiones es darle volumen. Entonces borro estas y le doy 20 centímetros de altura. Vengo con esta, le digo que suba, uy no, con el escalamiento no, con empujar. Y le digo que suba 0,2. Ahí, listo. Y ahora sí, con esta voy a iniciar a hacer las divisiones. Entonces
Nuevamente, del punto medio al punto medio. Esta es el trabajo adicional que se dio a Engler. Aquí también voy a buscarlo. A veces es un poquito difícil de encontrar. Listo. Ahora este de acá. Me tocó volverlo a hacer porque había olvidado darle el volumen, ¿no? Entonces me iban a quedar huecas las escaleras. Pero aquí pues ya, como ya le coloqué esta de aquí, ya me van a quedar un poco más normales, me van a quedar macizas, digamos. Entonces, tengo. También no sé si se fijaron que para hacer ese huequito en la plancha, hice lo mismo que lo que hacíamos para hacer las ventanas. Solamente que ahí ya no fue en la pared, sino en el muro. Listo, ahora sí ya. Ahora tengo estas y voy a iniciar a escalarlas. Entonces, la primera que voy a colocar es la que viene a la parte superior. La estiro hasta aquí y le digo en la arista. Listo. De ahí voy a bajar las 20 centímetros. Entonces, esta de acá va a ir a esta otra arista. A esta de aquí. Listo. Y muy probablemente de aquí a acá hayan 20 centímetros. Miremos a ver. Desde aquí hasta aquí, 20 centímetros. Entonces voy a ir bajándolas de 20 en 20 para que me queden parejas. Luego hacemos algún remiendo si nos falta. Entonces también esta de acá subió con las cotas. Miremos cuánto subió. Subió desde aquí hasta acá, 1,80. Entonces la siguiente debería subir 1,60. Tomo la herramienta. Aquí le digo, muevo. Le digo 1,6. Listo. La siguiente, 1,4. La siguiente, 1,2. La siguiente, 1. La siguiente, 1,8. Perdón, 0,8. 0,6. 0,4. 0,2. Listo, y esta sería la de 20. Entonces miren que me sobró andén. Miren, ahí tengo las escaleras y me sobró un peldaño. Entonces simplemente lo que voy a hacer es borrarlo, porque no lo necesito. Entonces para borrarlo voy a hacer lo siguiente. Que me quede este de aquí, trazo de aquí hasta acá. Y lo mismo con este de aquí. Trazo de aquí hasta acá. Listo. Y voy a borrar esta parte de aquí. Entonces, bien puedo con el borrador. Tomo esto de aquí, lo borro esto así. Ahí, ahí, ahí. Listo. Uy, se me fue parte de la casa. Hay un peldaño más. Este se va. Listo. Y vuelvo a cerrar lo que se me perdió aquí. Cierro esto, listo. Ahí queda. Tengo la escalera de esta parte y la tengo así. Pero yo quiero que sea al estilo rampa. Me gustó cómo la hizo John. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar de aquí. A ver, tracémosla así. Tracemos esta aquí. Este así. Y desde este punto aquí así. Miremos cómo quedaría si la sacamos aquí. Aquí así. Veremos cómo quedaría si la sacamos así. No, se ve un poco extraño. Quizás no debe ir ahí, sino abajo, Un componente que hubiera quedado más fácil, profe. ¿no? Sí, es que todavía no llegamos a ese punto. Hoy, como te decía, vamos a mirar es el los agrupamientos. Haciendo ese corte, tampoco se vería más. ¿Cómo?
O sea, digo, ahí está el corte donde lo hizo, la señal ortica no se ve mal tampoco, se ve bien, dando una escalera así, con ese corte ahí. Sí, es que ahí la estamos haciendo sencillita. Igual, con componentes, es que lo que se ahorra uno con el componente es hacer algo bien detallado, que uno invierte bastante tiempito, pero lo hace una sola vez. Y las modificaciones, como lo decía ahorita John, las modificaciones uno las va haciendo y se van reflejando en todo. Sin embargo, ahorita miren que no lo detallé mucho y tenemos pues la escalera funcional ahí. Y podemos pues también dar las texturas para que se mire un poquito más real. Entonces voy a colocar la misma que tengo acá para la cerámica de estos peldaños. Ahí. Que sea una casita bien hechecita. Y ahora sí, de frente. Coloco entonces las texturas. Con componentes se puede hacer algo mucho más elaborado. Yo estoy de acuerdo con John. Solo que aquí pues vamos a hacerlo de esta manera para que vayamos pues comprendiendo algunos elementos que nos sirven y ya posteriormente lo haremos con componentes. Bueno, aquí este no lo voy a dejar con esta textura, sino que lo voy a colocar pintado nomás, color. Y voy a usar el mismo color que habíamos puesto en la fachada. Por acá nosotros colocamos un colorcito. Entonces voy a tomar este de aquí y lo voy a colocar aquí. Listo, ahí está. Y listo, miren, hicimos las escaleras para subir acá a nuestra terraza. Nos faltaría hacer como un pasamanos, ¿no? Como para que no se vaya a caer la gente. Pero bueno, ese lo podemos detallar un poquito más allá. Lo que quiero que hagamos ahorita es que vamos a hacer, yo les decía, vamos a hacer un... A ver, por acá alguien escribe. Vamos a hacer un asador. Un asador para la terraza, para que la gente venga. Entonces, okay. ¿Sí? No hay manera como de cerrar un poco el hueco ese, para que no se vea todo ese campo abierto ahí. Normalmente una escalera no queda así, como con todo ese hueco ahí, ¿no? O sea, tú dices, queda el espacio para que la gente ande. Ajá, está la baranda. Algo así. Sí, ajá, no queda ese espacio así, ¿no? Sí, podríamos hacerlo. Podríamos unir nuevamente lo que quité, lo podríamos unir aquí. Algo así. Ahí. Eso. Más. Ahí. Y borro esta línea de acá. Ah, aunque bueno, se me ocurre algo mejor, algo más sencillo. Miren que uno va mirando y van saliendo como cositas, ¿no? Si yo la hago así mejor, me queda mucho más exacto. Puedo decirle de aquí a acá. Y ahora sí, lo que hago es este hasta aquí. Ahí. ¿Así? ¿Mejor? Esa vaina, mucho mejor, claro. Elegante. Bueno. Ah, bueno, y aquí podríamos hacer un pasamanos. Si nos queda un poquito de tiempo, lo hacemos. Ahorita quiero que iniciemos a hacer algo porque me va a dar chance de explicarles a ustedes que así como vamos a hacer nuestro pequeño asador, ustedes también van a tomar toda la casa y un elemento y lo van a poder compartir entre ustedes. Entonces, yo voy a tomar ahorita el asador. Obviamente lo deberíamos ubicar acá en la terraza, ¿no? Pero para comodidad, para trabajar de manera más cómoda, lo voy a hacer por acá abajo. Aquí lo voy a hacer. Entonces voy a iniciar. A ver. Tomemos. Hagamos la base. Entonces voy a tomar el rectángulo. Le digo que va a tener 1 metro. Por 40 centímetros. 0.4. Ahí. Listo. A ver, ¿qué pasó? De 1. De 1 metro. Por 0.4. Eso. Ahí.
Esta va a ser como la base de mi asador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Supongamos que sea uno de los asadores que se los hace con los cilindros de gas o con los tanques también, con los tambores de combustible o bueno, con esos tanques. Entonces voy a tomar, esta va a ser mi parte de arriba, lo voy a armar por piezas para que observemos eso. Nuevamente 40 centímetros, 0,4. Listo. Ahí me queda cuadrada esta vista de aquí. Y voy a hacer un círculo. Entonces hallo el punto medio. Tomo de aquí. Tomo de aquí. Este lo tomo aquí así. Hallo el punto medio y hago un círculo que quede dentro de esto. Listo. Ahora voy a dividirlo. Entonces voy de acá a acá. Y voy a borrar lo que no necesito. Entonces esto lo borro. Esto lo borro. Bueno, aquí podría haber hecho algo más adecuado. Que podría ser lo siguiente. Borro esto, borro esto, borro esto. Esto de aquí lo borro también. Borro esto. Y voy a hacer esto de aquí. Voy a tomar esta herramienta y le digo hasta aquí. Listo. Y ahora sí, borro esto de acá. Todo esto lo quiero borrar. Listo, miren. Ahí ya más o menos tenemos esta parte. Y lo que podemos hacer en este momento es, a ver si borro estas de aquí, se me va a dañar toda la figura. Lo que podemos hacer acá es lo siguiente. Vamos a decirle que vamos a trazar un arco con esta herramienta desde aquí del punto medio hasta aquí, hasta esta parte de aquí, ¿no? Un arco aquí hasta ahí. Perfecto. Y ahora sí vamos a trazar dos paralelas desde este punto hasta acá. Hasta aquí y lo mismo desde el punto de acá. De aquí a acá. Listo. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a decir que esta de acá va a perder su volumen. Ahí. Y lo mismo con este de aquí. Para que me quede ya como el cilindro, ¿no? Listo. Ahí me queda este. Sin embargo, me hace falta dejarlo como en este de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular más o menos el ancho de este. Ah, bueno, voy a tomar el ancho, voy a medir. Este mide 0,01 metro. Eso quiere decir que son 1 centímetro. Y voy a medir pues también 1 centímetro de aquí para acá. Entonces le digo de aquí 1 centímetro. Listo. Y voy a trazar una línea a través de aquí. Bueno, acá también lo voy a medir, acá en la otra, en el otro extremo, 1 centímetro voy a medirlo. Entonces tomo de aquí a aquí, 1 centímetro, y ahora mido de aquí a acá. Listo. Y por ahí voy a trazar una línea. Esto es para que me vaya quedando el filito del cilindro, el filito del tanque. Ahí 1 centímetro. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Como ya sé que mide 1 centímetro,
Ahora voy a reconstruir esa cara porque en este momento se va a deshacer. Voy entonces a hacer lo siguiente. Empujémosla. Digámosle con esta herramienta. Profe, es la perspectiva, o yo veo que desde el lado superior derecho le quedó mal la línea. Ah, esta de acá, la del filo de acá, sí, me ha quedado mal. Muy bien, Engler, muchas gracias. Esta, ¿sí o no? Sí. Sí, señor. Muchas gracias, no me había fijado. Esta de aquí, de pronto al hacer el clic, ahí, ahora sí. Muchas gracias, Engler. Voy a cambiarme de lado, voy a hacerlo acá porque allá ya tengo hecho el trazo. Entonces voy a cambiarme de lado y voy a medir el centímetro acá más bien. Entonces le digo de aquí, un centímetro, de aquí también, un centímetro, y de aquí a acá, a este punto de aquí. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí voy a empujar este de acá para que me quede la parte interna del cilindro. La empujo completamente hasta acá. Listo. Ahí está, miren, ya tengo como el tubito. Y voy a unir esto para que me vuelvan a quedar estas caras aquí. Ahí. Esta aquí, esa me la pude haber ahorrado, porque con esta de acá ya le puedo dar volumen, el volumen de un centímetro. Entonces traigo aquí, hasta aquí, listo. Ahí hice esta parte de acá, y ahora voy a hacer la parte de atrás, que también debe tener un centímetro. Entonces, como ya está medido, simplemente cierro, desde aquí hasta acá. Uy, pero antes debí haber hecho esta línea. De aquí, acá, al centímetro. Ahorita eliminamos la otra. Aquí, aquí. Listo. Y esta cara superior la voy a borrar. Esta de aquí. La selecciono, la suprimo, ahí está. Esta de aquí, la selecciono, la suprimo. Y esta también la voy a suprimir. Y ahora le doy volumen hasta ahí. Listo. Tenemos ya la primera parte de nuestro asador. Aquí está. Ahora voy a borrar esta guía de acá. Y voy a borrar también la cota que habíamos hecho. Esta cota de aquí ya no me sirve. Este punto ya... Uy. Este punto de aquí ya no me sirve. Lo voy a seleccionar ahí y lo borro. Este punto también lo borro. Respecto a eso de los punticos, yo quería saber si se puede borrar todo de una vez. ¿Todos los puntos? O sea, cuando uno termina de medir, una vez está midiendo, ¿no? Tan, tan, tan. Listo. Y estar seleccionando esos punticos para borrarlo es como tedioso. A mí me ha tocado siempre seleccionarlos. No sé si de pronto haya un comando de teclado o algo así que me permita a mí marcar solamente el puntico, porque mira que a mí ahorita me está costando para seleccionar, por ejemplo, este de aquí. Exacto. Entonces, por eso le preguntaba, a ver si de pronto usted lo hacía para que uno aprendiera, pero había otra. No, no, no. Esta es la forma que yo conozco. Mira que este me va a tocar dejarlo ahí porque si no me demoro mucho intentando quitarlo. No sé si haya un comando de teclado. De pronto haya. Pero la verdad no conozco muy bien en Engler si hay alguno o no. Vale, profe. Listo. Aquí voy a trazar una línea desde el punto medio de este de acá hasta el punto medio del de acá para empujar un poquito esto, para quitarle este volumen hasta aquí y que quede el filito del tambor o del cilindro, y lo mismo en este de acá. El nivel de detalle ya va dependiendo pues de lo que uno vaya a hacer y de cómo lo está haciendo.
Aquí pues hasta este filito le vamos a hacer, ese va a ser el máximo nivel de detalle. De aquí ya lo empujo, hasta aquí, listo. Y borro los pedacitos que ya no me sirven. Este lo borro, este de aquí lo borro, este de aquí también lo borro. Este se va. Y este de aquí se va también. Listo, miren. Ahí ya tenemos la primera parte del asador. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una parrilla. Entonces, como necesitamos una parrilla, pues aquí probablemente erré al cerrar esto porque sí puedo hacerlo directamente sobre este de aquí. Entonces, ahí coloco esta y voy a colocarle la textura de parrilla. Entonces, voy acá. Voy a seleccionar donde estaba, suficientes, madera, ladrillo, revestimientos, vidrios. Había uno de telas, cueros, textiles. ¿Dónde está este? Listo, y voy a colocar esto de aquí, a ver. Miren, ahí más o menos queda la rejilla. Ya saben, si está muy grande, pues podemos editarla. Vamos a la opción de edición y le decimos que no va a ser de 10x10, sino de 1x1, por ejemplo. De 0.1, ahí miren. Entonces ahí se puede ver un poquito mejor, aunque lo veo como raro. De 5 centímetros, de 4, de 3. Parece una bocina, así como la de... De 2, ahí. Eso. Lo hice como parlante. Y le podemos colocar aquí. Ahí se parece más a un parlante. O podríamos también hacerla. No tenemos varilla por ahí. No hay líneas horizontales y verticales. No. A ver, miremos esta. Pero esa se ve como rara. Podríamos hacerla también. Hagámosla si quieren. Entonces, quitémosle la textura. Ahí. Y hagámosla como suelen ser los asadores. Nuevamente el truco del punto medio. Entonces, punto medio. Aquí está. Hasta acá. Aquí. Sino que ahí sí van a ser bastantes. Punto medio. Hasta el punto medio. Okay. ¿Ese punto medio lo hace al ojo o está medido? Yo lo busco más o menos. Como uno tiene aquí... Lo busco y voy moviendo el cursor y cuando ya llega uno al punto medio, se coloca este punto azulito, míralo. Entonces ahí ya, uno con la perspectiva que tiene puede irse dando como una idea de dónde más o menos está la mitad. Ah, ya, eso ya es la experiencia, ya la práctica. Sí, pues la perspectiva. Tú miras más o menos dónde es la mitad de la figura y ahí muy probablemente está el punto medio y ya el mismo SketchUp te guía. Ok, profe. Eso, aquí. Ah, bueno, aprovecho en este momento para... Miren que a veces a uno le cuesta mucho ir como buscando la perspectiva adecuada. Entonces, SketchUp tiene también una herramienta que está acá en herramientas, no, en ver, en barra de herramientas. Y esa se llama vista, creo que es vistas, aquí. Y miren que me colocó este cuadrito de acá. Y este cuadrito de aquí me va a permitir a mí, por ejemplo, mirarla desde la parte superior. Ahí está. O mirarla desde los laterales. Ahí está. Entonces, para también no batallar tanto con el cursor, podemos ir observándola así también. Una herramienta práctica, profe. Sí, señores. Listo, ahí ya. Me queda más fácil colocarla con esa vista. Ya voy a hacer casi todas las varillitas. Y luego vamos a ir haciéndolas de un centímetro cada una. Aquí así. Todas verticales hagámoslas para que se parezca más a los asadores de varilla. Ah, me olvidé de algo. Carambas. Bueno, no deshago el trabajo que ya hice.
Ahora lo hacemos de forma diferente. Eso aquí. Ya casi nos quedan todas. Aquí para acá. Aquí para aquí. De aquí acá. Listo. Ahí. Y ahora cada una de estas digamos que va a tener un centímetro de... Sí, digamos que tengan un centímetro de grueso. Entonces midamos. De aquí hasta aquí un centímetro. Aquí hasta aquí un centímetro, aquí hasta acá, ¿dónde está? Ahí, ahí, aquí, ahí. Profe, cuando sean texturas, por lo menos en este caso que uno quiere que se vea el fondo, debe bajarse imágenes PNG, ¿no? Lo permite, ¿no? Sí, PNG, obviamente con el fondo transparente, ¿no? Porque puede que las PNG también tengan el fondo... Claro, pero color. En el caso por lo menos del cristal, que es todo, pero aún así se ve, la imagen tiene que estar editada como con ese formato de transparencia. Sí, toca darle un nivel de transparencia para que ahí te permita visualizar, pues, que no sea completamente transparente, pero sí que haya algo de transparencia. Listo. Listo, aquí ya casi acabamos. Este de aquí, tal vez no la voy a hacer de un centímetro, sino de medio centímetro, pero ahí ya, como tenemos la medida de la mitad, le sacamos punto medio y listo. Ese punto medio es una guía muy, muy buena, que ayuda bastante a hacer los dibujos según lo que uno quiere. Y a pesar de que a veces parezcan cosas muy diferentes, o sea que no parezcan compuestas por rectas, miren que ahorita hicimos un cilindro casi que basados con las rectas, solamente utilizamos un arco. Entonces sí, sí es algo bastante útil ir como dándose esas mañas. Listo, aquí vamos entonces a ir dibujando. Bueno, aquí me toca desde acá. Si toco de una para que nos quede más rápido esto. De uno en uno, de un centímetro cada varita. Ahí. Espero que la carne no se vaya a caer por la separación entre las varillas. Ahí más o menos, pues ahí nos va quedando algo muy, muy parecidito, ¿no? Que no, no, obviamente no es un modelo exacto, pero sí es muy parecido. Y por ejemplo, con lo que decía Engler ayer, yo... Quiero, por ejemplo, colocarlo tal cual es el asador de mi casa. Entonces puedo tomarle una foto y colocarle la textura del asador también. Entonces podríamos hacer ese tipo de cosas también. Eso, es que esa es mi idea. Por eso le preguntaba, porque yo quiero entonces tomarle foto y eso. Subirla al editor. A la cerámica, por ejemplo, si tú quieres que la baldosa sea igualita, entonces le tomas una foto. O también yo lo que hacía era, en los catálogos de los almacenes, ahí están las fotos precisas para hacer, por ejemplo, la cerámica. Y luego ya uno le da la dimensión nomás. Exacto. En eso estaba pensando. Sí, eso también se puede ir haciendo. Profe, y si las baldosas son baldosas muy grandes, no importa. Es que así, tú te fijaste ahorita que coloqué la primera parrilla, te fijaste que estaba primero grande, luego se fue haciendo más pequeñito, era porque yo estaba modificando la dimensión aquí. Entonces tú puedes modificar la dimensión de la textura, que es más o menos cada cuánto se va a repetir esa textura. Claro.
Listo, y aquí me he olvidado de colocar una y ahí sale. Listo, y ahora sí voy a eliminar las caras que no necesito. Entonces esta se va, y ahí ya puedo ver el fondo, se va, aquí esto se va. Uy, me perdí. Bueno, esta. Ahí mejor. Vamos seleccionando varias. Con control también podemos ir seleccionando varios de los elementos. Y con shift deseleccionamos. Miren que ahí marqué una que no necesitaba, entonces con shift seleccioné. O con shift pueden ir haciendo las dos cosas. Seleccionar lo que no está y si se equivocan, entonces también deseleccionar. Es más, ahorita se me ocurrió otra idea de cómo pude haber hecho esto. Hacer simplemente unos punticos y luego utilizar otra herramienta que es la herramienta Sígueme. Pero no lo hice y ahorita pues ya tenemos casi todo hecho. Y este le vamos a dar un volumen hacia abajo. Ah, pero hacia abajo se nos vuelve... Ah, no. Bueno, ahí dejémoslo. Que sea delgadita la parrilla. Listo, ahí tenemos, miren, ya el asador. Nos faltaría es darle las texturas, ¿no? Entonces vamos a dejarle este de aquí. Digamos que va a ser de color negro. Entonces cojamos colores. O textura óxido también podríamos darle, como para que sea más real. Pero entonces, uy, aquí... A este le vamos a decir que va a tener esta textura. A este también, a todas ellas. La parrillita. El fondo pintémoslo rojo como para que sea más visible la parrilla. Y el exterior coloquémoslo rojo también. Listo. Y este de acá coloquemos lo rojo. Entonces, ¿cómo se mira? No, se ve como raro, ¿no? Vino tinto. Gris. Buscamos un material de lámina, debe haber. Metal. Este es. Eso. Eso, ahí ya nos queda, miren, quedó mucho mejor este modelo. Hasta ahorita este es el cilindro. Nos faltarían las paticas y quedaría ya hecho nuestro asador. Entonces vamos a colocarle las paticas, profe, pero ahí está en el suelo. Sí, pero vamos a hacerlo. Vamos a trasladarlo y ahí es donde quiero que miren lo siguiente. Si yo tomo esta, si tomo la transformación de traslación y muevo una cara, miren que se me inicia a dañar todo. Si en cambio lo que hago es darle triple clic e inicio a mover, pues ahí me queda también que lo perdón, triple clic, 1, 2, 3, y lo inicio a mover, ahí sí se mueve todo, miren. Pero yo puedo agruparlo para que no me toque hacer siempre el triple clic. Entonces lo que puedo hacer es hacerle el triple clic, ahí queda todo marcado y le digo clic derecho, y por aquí dice crear grupo. Creo el grupo y miren que ahí ya me queda uno solo. Este de aquí me queda solito. ¿Listo? Si yo lo quito, lo cambio y luego vuelvo a seleccionarlo, ya queda nuevamente. Ya no tengo que estar haciendo el triple clic siempre. Este lo voy a trasladar un poquito, lo voy a elevar. Entonces lo subo. Voy a subir. Desde aquí. Uy, no. Aquí lo subo. Uy. Se me desagrupó.
claro, porque le di control Z. Agrupar nuevamente. Ahora sí ya. Y lo voy a mover un poquito hacia arriba. Digamos que lo voy a subir, no sé, más o menos a unos 50 centímetros. Ha de estar del suelo, ¿no? Un asador. Uy, pero le di 50 metros. 0,5. Eso. Ah, y los puntos ya los puedo borrar. Estos ya no me sirven. Ve, Engler, así más fácil. Se trasladan. Se traslada el modelo y seleccionas todo y los borras. ¿Viste? Sí, ahí mira. Eso, ahí estuvo más facilito. Listo, y voy a hacerle las paticas. Entonces, para las paticas... Uy, ve, acá se me ha quedado algo sin textura. La tomo. Tomo esta textura. Voy aquí. Y la aplico acá. Ahí. Ajá. Y para las patas, a ver, hagámosle que sean un poquito inclinadas. Entonces, tracemos dónde está el punto medio de este de aquí. Ahí está, aquí. Tracémosle una linecita. No, a ver, control Z, control Y, y hagamos una equidistancia desde aquí hasta control Z, dibujémoslas, a ver cómo las dibujamos esas, ya sé, vamos con una línea desde aquí hasta acá, pero ya estoy en otra cara. Desde esta franja de aquí, desde aquí hasta este lado de acá, ahí, y ahora, a ver, ahí son dos, uno, dos, uno, dos, desde aquí hasta la otra cara de acá. Ahí, listo. Y a estas les vamos a buscar los puntos medios, pero esos puntos medios son simplemente con el fin de ubicar las patas. O podemos medir también, midamos mejor. Midamos de aquí. Colocamoslas a unos 5, 10, a 10 centímetros. Listo. A 10 centímetros cada una del filo del tamborcito. 4, 6, 8, 9, 10. Y ahora sí, de aquí 10. Y de acá 10. Y ahora ojo a lo que voy a hacer. Voy a crear con este centro. Con este centro de aquí. Voy a crear una circunferencia. Sobre esta línea. Ahí. Listo. Ahí la creé. Ahorita hacemos las otras para repetir. Borro esto de acá. Este pedacito. Uy, se me fue todo eso. A ver, ahí se me está yendo todo. Bueno, ahí le voy a dar volumen nomás. Entonces tomo esta. Tomo estas caras, estas dos. Voy a seleccionarlas. Esta más esta y les doy volumen. Entonces. Bueno, ahí. Hasta el suelo. Control Z, entonces nuevamente. Desde aquí hasta el suelo. Uy, qué pa... Ah, ya. ¿Cuánto hay?
Bueno, digámosle lo mismo que lo alzamos, 50, 50, 0, 0.5, ahí, listo. Y el otro lado también. Entonces voy a buscar la forma. Miren que ahí también el trabajo con el elemento agrupado suele ser un poquitico dispendioso también. Entonces ahí la casa parece que estuviera deshecha, pero es porque estamos ahorita trabajando en este elemento. Ahí está. Una pata, vamos con la otra pata. Nuevamente cogemos el centro. Le digo desde aquí, desde este punto auxiliar, sobre esta arista. Tenga un centímetro ahí y también lo mismo. Entonces voy, lo estiro 50, perdón, 0.5, 0,5, y acá también está 0,5. Listo, aunque ahí salieron un poquito raras. Pero esa es la idea, que vaya quedando más o menos parecido. Lo mismo acá. Entonces desde el punto auxiliar, un centímetro. Ahí, sobre esa arista. Y lo mismo. Entonces tomo esta, le digo 0.5. Uy, se me fue hacia arriba. Hacia acá. 0,5, listo, y esta también. 0,5. Y nos falta unita. Y acabaríamos nuestro asador. Pues ahí ya el nivel de detalle va a depender, ¿no?, de lo que quieran cada uno de ustedes ir haciendo. Entonces, esta es la última. 0.5. Esta también, 0.5, estuvo ahí. Listo, estuvo mi asador. Como estaba agrupado, bueno, me faltan las texturas. Estas patas que se me quedaron ahí, ahí, ahí. Esta también ahí. Listo. Creería que puedo borrar esta línea de aquí. No. Ahí están, miren. Tengo mi asador. Listo. Voy por acá. Finalizo ya ese componente. Miren que como estaba editando dentro del grupo, cuando lo selecciono ya viene con todo. Y ahora sí lo voy a llevar a la terraza. Entonces utilizo la transformación de trasladar. Lo tomo desde uno de los puntos, por ejemplo desde este de aquí. Y ahora sí, vengo hacia mi terraza y lo coloco sobre la cara. En la cara, miren, dice. Listo. Ahí está mi asador. Si quiero darle vuelta, pues también puedo transformarlo utilizando la transformación de rotación. Entonces puedo decir desde el punto, desde este punto de aquí, con respecto a este punto de acá, y ahí le damos vuelta, 90 grados, listo. Y lo arrimamos, supongamos, un poquito hacia la pared. Entonces lo voy a colocar de aquí, ahí. Listo, entonces ya ahora en la terraza de la casa tenemos un asador. Y si miramos la casa desde la parte superior, ahí está nuestro asador. ¿Listo? Muy bien. Si yo selecciono algo de la casa, miren que se va a ir marcando solamente lo que yo seleccione. Si selecciono el asador, sí se va a seleccionar todo. Resulta que nosotros podemos tener estos componentes y compartirlos. Entonces, para seleccionar la casa también y convertirla en un grupo, y eso es lo que vamos a hacer, triple clic, ahí miren que se marca todo, excepto este componente porque este ya estaba agrupado. Le digo crear grupo y ahí ya me queda toda la casa en un grupo.
Si yo la traslado, miren que se mueve todo, excepto el asador, porque ese pertenece a otro grupo. Este es el modelo que ustedes se van a compartir. Este es el que lo van a pasar a sus compañeros. Pero ya les muestro cómo. Ya les muestro cómo se va a exportar. Pero nosotros vamos a poder acceder a otro tipo de componentes. Si tuviéramos que construir todo así como lo construimos, como lo hicimos con este asador, probablemente el tiempo no nos alcanzaría para muchas cosas. Pero debido a que existen pues muchas personas que trabajan con este, ya hay unos componentes prefabricados, digámoslo así. O ya existe una galería de componentes. ¿Cómo accedemos a ella? Y también para compartirlas nosotros. Resulta que en la parte, voy a colocar la lupa. Lupa. Resulta que en la parte superior, en la opción de archivo, nosotros podemos mirar una opción que dice 3D Warehouse. Entonces podemos utilizar este. Ah, bueno, por ahí voy a seleccionar algo. Ahí quito la selección. 3D Warehouse. Importar. No. A ver, espérenme que no me apareció la opción. No me apareció la opción de importar. Acá a ver en ventana. Extensiones. Ah, ya. No es allá. No es en el archivo, sino es acá en ventana. Y aquí seleccionamos galería 3D. Ese es el que nos va a mostrar a nosotros un conjunto de componentes. Nuevamente voy a hacerlo. Voy nuevamente aquí en la barra de herramientas, selecciono ventana y ahí está galería 3D. Y cuando abro esa galería 3D, me va a aparecer, como les decía, un conjunto de cosas. De cosas y de componentes que ya están hechos, que no necesito hacerlos. Que yo los puedo descargar y los puedo utilizar. Aquí, por ejemplo, miren, en pantalla ustedes están mirando algunos de ellos. Por ejemplo, este escritorio, miren. Si hago clic sobre el escritorio, por acá, bueno, no me dio la opción de descargar, porque a lo mejor este no es descargable, pero hay muchos que sí son libres. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir acá a las categorías y supongamos que vamos a buscar algo de electrónica. Entonces ahí vamos a la categoría de electrodomésticos y miren que en estos que sí se pueden descargar me aparece una flechita de descarga. Hay un equipo de sonido, miren por ejemplo. Hay un televisor, unas sillas, parlantes, celulares, miren. Hay muchas cosas. Por ejemplo. A ver. Saquemos el equipo para los asados, pues coloquémoslo. Entonces voy por acá, a ver, este es Ice Maker, un parlante, por acá arriba había este. No, ese no ha sido. Busquemos entonces un equipo de sonido. Ah, bueno, y también lo podríamos utilizar o podríamos buscar por aquí, miren, las luces también están. Para la discoteca, la neverita, un servidor, miren, ahí. Este, Waterfall Audio. Miren, ahí ya lo seleccioné, me aparece la opción de descargar. Entonces le digo que sí, que quiero cargarlo en este modelo. Ahí inicia la descarga. Ahí la podemos ir mirando. Listo. Bueno, esa es... Profe, dime. ¿Hay alguna opción como para guardar los componentes que uno hace? O sea, así como ese asador y cositas así, como para uno no volverlas a hacer. Sí,
sino tomarlas. Sí, eso es lo que les voy a mostrar en un momentico, porque la tarea que vamos a hacer ya para después de vacaciones es que usted va a tomar su casa y sus componentes y los va a cargar en una carpeta de Drive que yo ya les voy a compartir. Y en esa carpeta usted va a colocar su casita con sus componentes y va a utilizar los de sus compañeros también. Miren, aquí por ejemplo tengo este, ahí ya lo coloqué. Ahí está mi componente. Supongamos que esté colgado en la pared, entonces vamos a trasladarlo. Lo voy a tomar desde aquí y lo voy a colocar. Colocémoslo aquí. Bueno, ahí más o menos quedó. Listo, entonces ya para el asado, miren que está tanto el parlante, el speaker o lo que sea, y el asador, ya está listo. ¿Qué queremos escalarlo? Pues también podemos hacerlo, podemos transformar estos elementos. Escalamos, y si quieres hacerlo más grande, entonces ahí, por ejemplo, para que suene duro, que se enteren hasta el morro. Entonces ahí, miren. Y ahí sí ya no colgado, sino que lo podemos dejar en el suelo mejor. Para que no se nos vaya a caer el muro porque está un equipo de sonido tremendo. Nuevamente dejémoslo ahí en el suelito. Listo. Mira. Ahí va quedando. Listo. Esto es lo que quiero que miren. Ustedes pueden descargar los componentes que necesiten. Y quedó mucho mejor. Exacto. Y ahora sí, ¿cómo hacemos para guardar los componentes? Resulta que yo aquí ya tengo guardado este. Ya lo tengo aquí, tengo todo esto. Y puedo hacer dos cosas. En el archivo yo ya lo puedo tener. Como esto ya está agrupado, yo en el archivo tengo mi elemento. Y así es como lo vamos a compartir. Pero acá en archivo, en la opción archivo, exportar, podemos mirar que hay... Espérenme, ya les coloco la lupa. Ahí. En archivo exportar podemos mirar que hay modelo en 3D y gráfico en 2D. Estos modelos me sirven a mí para exportar a otros programas, que igual lo vamos a hacer. Porque estos elementos los vamos a utilizar nosotros, por ejemplo, en Unity. En Unity ya vamos a hacer un first person shooter que recorra, por ejemplo, esta casa. Que ingrese a esta casa y que pueda caminar por ella, bueno, etcétera. Sin embargo, como ahorita vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando con SketchUp, podemos hacer lo siguiente. Y si ustedes se fijan en la galería, cuando fui a la galería, a ver, no sé si aquí esté la extensión. Ah, en descargas de pronto este. Miramos si está en descargas. No. Bueno, descarguemos uno cualquiera. Descarguemos este, por ejemplo. ¿Quieres cargarlo directamente en el modelo? No. No lo quiero cargar en SketchUp. Entonces me va a preguntar en dónde lo guardo. Yo lo voy a guardar en descargas. Ahí ya lo va a descargar. Aparece que ya lo descargó. Y miremos, en mi carpeta de descargas, miren que ahora tengo un componente que se llama Movie SKP, que es la extensión de SketchUp. Y si yo le doy doble clic, al abrirlo, pues con SketchUp me va a aparecer ese componente. Y si quiero colocarlo dentro de mi escena o de este elemento de aquí, pues yo puedo importarlo. Miren, ahorita le doy doble clic al archivito nomás. Y ahí está, aquí tengo mi modelo, está solito, es como una repisita, ahí parece que estuviera cargando, ajá, ahí está solito el modelo, miren, que yo lo tengo aquí, quietico, no tiene nada más. Pero si yo quisiera colocarlo en esta casa que tengo,
Entonces, ¿qué puedo decirle? Puedo decirle archivo, importar, y ahí me va a abrir el navegador de archivos, voy a buscarlo, ahí selecciono el de movie, y ahí está. Ahí lo puedo colocar. Este televisor sí ha sido grande. Podemos colocarlo acá. Y así mismo podemos hacer nosotros con los nuestros. Entonces, bueno, este lo voy a ubicar por aquí. Lo voy a rotar. Ahí para colocarlo en la pared. También aquí así. Porque ha sido grandísimo. Más alto que la pared, mira. Yo creo que eso va en el piso de abajo. Ahí. Bueno, ahí menos mal estamos en la terraza porque si no se nos queda salido. Acá abajo no alcanza tampoco. Listo. Es que para yo creo que para meter un componente en un piso toca ponerlo antes de encontrar el otro, diga, profe. Sí, se podría también hacerlo así. Listo, miren, ahí ya tenemos otro componente. Pero entonces lo que me pregunta el compañero es, bueno, si yo este asadorcito lo quiero dejar solito como un componente, entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos crear un nuevo proyecto. Le digo, sí, sí deseo. A ver, pero esperen. Abrir, nuevo partido en la plantilla, nuevo. Ah, bueno, este solito también lo podemos coger. Este solito lo voy a seleccionar. Creo que se puede... No, en exportar no se puede dejarlo así. Modelo en 3D. No, claro, acá tenemos los otros formatos. Verán, hagamos lo siguiente. Para exportar solamente este componente. Digamos el archivo. Guardar como. A ver. Espérenme, mire otra opción. Miremos si me guarda solo el componente que seleccioné. Guardar como. Asador. Bueno, que igual pues si no me lo guarda solito, pues también podríamos nosotros hacerlo, ya dejarlo en limpio para utilizar ese componente. Entonces aquí voy a ir a mi carpeta donde está guardado esto. Presente. Aquí. ¿Dónde están los nuestros? Aquí. A ver, miremos cómo está este. Ahí, tal vez que está todo. Sí, miren, aquí está todo. Sin embargo, ahí creo que cometí un error. ¿Este cuál es? Vamos a ver, claro. Ahí cometí un error. Verán. Porque acá, en este cuadro 1, no me quedó guardado. No me quedó guardado nada. Está lo de ayer nomás. Pero bueno, podemos hacer lo siguiente. Si este quisiéramos que sea solito, bueno, voy a eliminarlo este. Voy a hacerle una copia. Voy a decirle mi asador. Este lo voy a dejar. F2. Ajá. Suprimamos. Este. Control B. Y este control C, control B. Asador. A lo que quiero llegar es que si nosotros queremos un componente, debemos trabajarlo solamente ese componente para luego importarlo desde cualquier parte.
que quede solito ese componente en el proyecto, no que hayan más, sino solamente ese componente. Verán, ahorita voy a hacer eso. Miren que yo hice una copia del archivo. ¿Y por qué? Porque voy a borrar todo y voy a dejar solamente el asador. Ahí espero que cargue. Listo. Tomo esto, lo borro, esto lo borro. Esto lo borro. Todo esto también lo voy a borrar. Ahí. Y ahora sí tomo el asador y lo coloco en el origen. Ahí, listo. Y voy a abrir otro modelo, uno que yo tengo hecho previamente. Entonces guardo. Ahí. Obviamente este cuadro 1 queda normal. Este cuarto 1 queda normal porque ahí es donde estuvimos trabajando. Ahí lo estoy abriendo. Ahí está, miren, eso está normal, pero voy a usar mi asador en otro modelo, en un modelo, en el del Estadio de Libertad. Coloquemos el asador en el Estadio de Libertad, a ver cómo queda. Entonces voy acá, abro el del Estadio de Libertad. Pongamos una venta de chuzos. Este, como es un poquito pesado, pues tengámosle un poquitico de paciencia, aunque no creo que era tan pesado. Eso, ahí está. Y ahora aquí le vamos a decir archivo. A ver, esperemos que todavía está cargando. Ahí ya, archivo, importar. Y voy a seleccionar el mío, el que acabé de crear, el que se llama asador. Entonces voy a mi disco. Pues donde lo haya guardado, obviamente. En mi caso lo tengo por acá. En la carpeta software gráfico. Por aquí tengo ejemplo Stumaco. Aquí este. Listo, ahí lo estoy importando. Y ahí ya me sale, mira. Ahí ya lo puedo ubicar. Listo, mira. Ahí está. Este es mi asador. Ojo, claro, miren, aquí como ya hay luces, se proyectan las sombras, que esto lo vamos a ver un poquito más allá. Miren que se están proyectando las sombras de la parrilla, la sombra del asador también. Porque en este proyecto ya hay luces, que también lo vamos a mirar más allácito. ¿Listo? Así lo podemos hacer. Creo que ahí queda un poco. ¿Cómo? El foco. Lo que mirábamos. O algo así, la sombra, el foco, lo que hago. Es que mirábamos, ¿te acuerdas que cuando hicimos el estudio teórico teníamos foco, teníamos cámara, perspectiva, todo eso? Entonces en este caso pues ya hay esos elementos, por esa razón es que observamos de pronto la reja o la parrilla un poco diferente. Pero es porque ya están esos elementos configurados. Mire que ahí lo roté y cambió la sombra. ¿Listo? Bueno. Muy bien, muchachos. Esto era lo que quería que miremos hoy. Ahora sí les voy a comentar cuál va a ser la actividad para la siguiente ocasión que nos encontremos. Es decir, ya para el mes de enero. Ustedes van a crear su modelo de la casa, tal cual. Así como creamos ahorita el modelito, van a crear un modelo de su casa y en la casa van a colocar un componente. Solo uno. No, pues si quieren colocar más, pues no hay problema, pero uno sí es obligatorio. Y luego ese archivito SKP que tenemos aquí, en el que esté las dos cosas, tanto la casa agrupada ya como un grupo de elementos, tanto la casa como el elemento van a ser dos grupos diferentes, así como tenemos el asador ahorita. El asador es un componente, un grupo, perdón, y la casa es otro grupo. Entonces de esa manera ustedes van a colocar
su archivo SKP. Y ese archivito lo van a subir a una carpeta de Drive que yo les voy a colocar en la plataforma. Esa carpeta de Drive debería estar diligenciada, debería estar con los modelos de cada uno, yo pensaría que máximo en 2 semanitas. Para que así, ya una vez usted haya hecho su modelo completo, yo igual les voy a compartir este en la carpeta de Drive, usted va a tomar todas las casas de sus compañeros y va a iniciar a hacer una cuadrita. Por ejemplo esta, supongamos que acá tengo la casa de otro de los compañeros, entonces la coloco aquí. Aquí al ladito, es una urbanización, digamos, pues porque estas todas van a ser las mismas. Entonces aquí, ahora de esta de acá, tengo otra casa. Ahora demos la vuelta a la cuadra. Entonces aquí, esta es otra casa, bueno, colocémosla un poquito más hacia adentro, ahí, mira. Eso es lo que van a hacer con las casas de cada uno de sus compañeros, ¿listo? Yo igual en Drive reviso las fechas en las que han subido para que de pronto no suceda, ¿no? Lo que suele pasar de que, profe, es que no subieron. Pero no pegaditas, profe. ¿Cómo? Pero no pegadas porque las casas de Tumaco tienen muchas entradas, muchos escondites. Dale, dale, listo. Bueno, ahí ya las organizan ustedes. Listo, pero eso es lo que van a desarrollar en estas vacaciones. Miren que, como yo les decía al principio, estos proyectos no es que sean de pensar así o de tener mucha cosa para hacer, sino que más bien es algo como que lo distrae a uno un poquito, lo distrae de lo cotidiano. Entonces ahí ya ustedes pueden ir haciendo este ejercicio. ¿Sí está claro lo que se debe realizar? Profe, pero sí, igualmente háganos un archivo donde explica, así como siempre hace, lo que toca hacerle. Ah, claro, yo en la tarea les coloco, en la tarea de... Sí, porque la gente se pone a rumbear, profe, ya no se acuerda ni cómo se llama, ¿oyó? En la tarea les coloco eso. Profe, la fecha de entrega que no ya sepa 15 días, ojo con eso. No, 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 la fecha de entrega es para después de vacaciones. Ah, bueno. Profe. ¿Sí? Una pregunta. Para las casas que tienen de pronto ventana hacia el lado, ¿qué es? Izquierdo. O sea, como van ahí pegadas, ¿por qué no se le da una distancia para que las casas no vayan a tener como que ese... Es inconveniente ahí. Ah, sí, es que en este caso es porque yo la coloqué así, pero ustedes ya lo pueden organizar como prefieren. Ah, listo, profe. Eso. ¿O sea que podemos trabajar en las casas que venimos haciendo? Sí, claro. Recuerden tener en cuenta las dimensiones, porque si no por ahí van a aparecer unos barrios bien raros que vive viven gigantes. Y en otras viven personas microscópicas. Listo, profe. Igual en un barrio acá todas las casas no son iguales ni el mismo grande, así que toca hacer casa, cada uno haga su casa, cuando hay que no la haga también tremendamente demasiado exagerada de grande, se puede utilizar. Claro, sí. Lo último se deja solo y los lotes pasivos. Pues en mi caso yo utilizo medidas pues reales, pues, para no tener inconvenientes. Eso. Eso, muchachos. Entonces, pues, miren, que ahorita que copié ese, no se copió ni el televisor, ni el asador, ni este otro. Porque pues esos ya no hacen parte de este grupo. Bueno, muchachos, entonces pues por este año creo que ya pueden descansar de mí. Ya pueden, bueno. Pues. ¿Cómo? ¿Cómo, Engler? Bueno, profe, igualmente. Bueno, ahí les dejo 2 tareitas para que no se olviden del todo. Entonces ya estoy pendiente cualquier duda que tengan, ¿listo? Que tengan entonces una feliz Navidad, un feliz año, que coman en las novenas. ¿Cómo?
Profe, también en las notas que se había reflejado el aguinaldo, ¿no? Por favor. ¿Cómo así? ¿Me van a enviar aguinaldo a ustedes? No, no, usted a nosotros, en la nota. Sí, sí, sí. Ah, pero el aguinaldo de una vez, pero la tarea la quieren para después de una vez el aguinaldo. Estoy de acuerdo. Pero eso no se preocupe, usted guarda el 0.5 ahí y eso, pues así puede ser diciembre del año que viene y se pone. Por eso no se preocupe, póngase 0.5 ahí. Claro. Nada, muchachos. Bueno, entonces pues ya nos estamos mirando. Cualquier cosa me comentan, yo estoy atento. Bueno, profe. Sí, profe, que tenga un excelente resto de año. Y pues si Dios lo permite, lo vemos en el año que viene, pues. Muchas gracias, hombre. Branco y Daranza, no se vayan a chumar tanto. Bueno. Ya nos vemos entonces, muchachos. Que la pasen muy bien. Bueno, profe, hasta luego. No, profe, pasen la noche. No, profe. Chao.